Corazón Carolina. Y su bolita. En la vereda. ¡Una bomba! ¡Bailando! Enviándole saludos para todos los amanecidos.
que son y hecha de honores. Vamos a ver si hay escobas por ahí que nos apoyen con las escobas. Para que vamos con la pista en un 2x3. Para que dejemos este vicio. Así como lo sabe ser mi gente de Boma. Arriba de la escoba. Arriba de la escoba, Mini. Vamos a ver en cuánto tiempo terminan de barrer. Ayer cuando te encontré, me dijiste que en la 8 te buscara porque yo me darías una cosita que no te pueda fallar. Una estaba muy bonita y yo no podía aguantar que llegara la nochecita. Y en la esquina estaba desesperada por mirar esa cosita, pero antes de llegar yo me vendo resbalón, me quedé bien desmayado, ya no vi esa cosita. Para un solo lado vamos a ir arriando la basura. Para un solo lado que quede el piecito como en su casa. Dime que eres, dale mamacita, ya no me hagas esperar. Cosita, dime que cuando vas a ser malita, ya me muero por mirar, me muero por la cosita. Se vienen a echar ahí en las bolsas la basura para que de volada se haga esto en 5 minutitos y nada más. ¡Qué bonito trabajan! ¿Dónde dejaste la gabardina, ingeniero? Allí en la camioneta que está en la entrada hay unas cervezas pero bien perronas, bien frías, así que por ahí apúrenle. Dicen que es para cuando terminen de barrer, las cervezas se van a empezar a destapar. Órale pues, échenle por ahí las bolsas. Los que no traigan escoba, por ahí apóyenos con las bolsitas, echando la basura a las bolsas. Por ahí los que no traen escoba, para que dé volada, porque se tienen que ir a la recolección de los pollos y no se espera el cuco a las 3 de la tarde. Así que acuérdense, porque el cuco ahorita está cocinando con la caballota desde anoche.
Los que no están haciendo nada, la parte que les toca, presten las escobas, a los que no traen nada, la parte que les toca a ellos es allá donde se quemó el castillo, la van a batallar. Allá ya casi está limpio. 5, 4, 3. Las cervezas están agriando. Si no acaban pronto de barrer las cervezas, se van a echar a perder. 3, 2, 1, 0. Y tu tiempo se acabó. La pista está limpia, muchachos. Vámonos para allá donde está el castillo, los que no nos apoyaron allí, de favorcito para allá, donde se quemó el castillo, apóyenos para que esto se haga de bolón pim pam. Se están tratando de enfriar las cervezas. ¡Quién la vereda! ¡Vámonos! Para los que nos apoyaron aquí en la pista. ¡Ah, vamos a gozar! Ahora la pista, teniendo las canas. El viejito de las canas, vámonos bailando. ¡Y
toritos y esto se termina porque las chelas se están echando a perder. Dicen los señores cantineros que van a repartir las cervezas que solamente les quedan 3 minutos de tiempo porque van a comenzar a repartir las cervezas. Así que apuren por ahí, mis niños. Saludos para mi gente que viene del Estado de México año con año, patrona. Diosito me la bendiga mucho, y no nos deja de visitar. Diosito me la cuide a toda su familia y año con año nos visita. No le puedes comparar. Bienvenidos. Vámonos con otra rolita. De las manos falta el área donde están los toritos. Es poquito y este arroz ya se coció. Vámonos a las chelas. Repartiendo las chelitas para que se alivianen y no les den la tecladera. Ya ven que le van a los limones una chingada tecladera que cuando está comiendo se le moja todo su bigotito. Ay, los limones, te tocó una modelo. A ver si no, eso para ti es veneno. Tú traigas puro de eso, toma ya. Una modelo, te vas a enronchar. ¡Vale, compadre, vámonos por ahí! Con más temitas, ya que por ahí está llegando también el desayuno. Para mi gente que va a desayunar un ratito, por ahí también nos invitamos, ya que nos avisen que estén listos. Ahí nos echan la avisada, compadre, claro que sí. Porque también tienen que irse a recolectar los pollos, tórtolas, pavorreales, guajolotas, patos, de todo lo que tenga plumas. Se van a traer, compadre,
y hay que llegarle a buena hora ahí con el Coco, porque hay que estar ahí a las 3 de la tarde, ahí con el Coco. Pues ahí les voy a invitar pobremente una chelita. Desde anoche estaba cocinando con la caballa y todavía sigue. Hombre, salió una lumbradera noche que estaba cocinando. Oh, qué menudo, no sé. ¡Órale, compadre! ¡Vámonos a seguir bailando! Esto se llama... Saludos de salud para toda mi gente que va llegando. Todos los madrugadores, los que se durmieron aquí, los que no durmieron nada, saludos, compadre. Recuerden que al ratito se viene lo bueno. Así que hay que traer todo lo que tenga plumas.
para el ratito, compadre, para darle vuelo a Lilacha, como es la costumbre y la tradición de esta bonita gente de Bomba, en honor a la Santa Cruz, compadre. ¿Dónde está la raza de Bomba? ¡Eres aguantadores, compadre! ¡Vámonos! ¡Gracias!
moverse bien. ¡Hey! La boda, la boda, la bota, la boda, la boda, la boda, la bota, la boda. ¡Marino! ¡Dale duro a la bota, Marino! ¡Y la raza del Estado de México! ¡Uy, uy! ¡Bienvenidos! ¡100% Santa Cruz! Despacito que estamos en ello, compadre. Se llama mamá, mamá Mimi. Mame mi mamá, mame mi mamá. ¡Vamos!
Come on.
Tienen que desayunar para irse a la colecta de pollos. Ahora le pues, compadre, vamos a empezar con la música. Ya nos vamos. Así que le vais preparando, compadre, para que aguanten el calor, porque nos espera el coco. Ahora le pues, compadre, se llama Terra.
chica quiere cama, cama, camarón. Esa chica quiere cama, cama, camarón. Y yo se lo voy a dar peladito. Esa chica quiere cama, cama, camarón. 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 Thank you.
carne y una chela bien fría. Así lo digo, Hugo. Gracias. A desayunar, muchachos, porque el recorrido largo tiene que ser de bolón ping-pong. Para todos nuestros amigos que nos enviaron esos toritos en la mañana, para todos los que no durmieron y para todos los que madrugaron, les enviamos un dianita para mis amigos allá en la Americana. Empezamos ya con los toritos de esta mañana. A desayunar. Nosotros nos vemos con un amigo Cuco. Gracias. ¡Vamos!
Entraste la noche, pues, mamón. ¿Por dónde te vas a meter tu tamal, pues? Es que de por sí está bien tonto. Mira, ya se fue la chivía, ya. Tu máscara, güey. La chivía. Puro mascaradito. Ah, bueno. Entréselo, ¿cómo come? Ren. Un café en ayunas. Una rica gordita. Más imagínatela. Gorditas, es como le gustan. Con la crudita. Me gustan gorditas con la pita ahí. No, me gusta de todo. Thank you.
sé. Al pasto, pero no se chive. ¿Por qué se chivean? A ver, regáleme unos. ¿De qué hora se pararon para prepararlos? Con risas no me van a contestar. Desde las 4. Desde las 4 de la mañana. O sea que Ana se prendía la leña. Híjole, puras fallas. No, hombre, pero se ve que les quedaron bien ricos. No. ¿Quieren mandar saludos a alguien? Al esposo, al amante. ¿Qué? Le vas a la cabeza y le mando saludar a toda mi familia. Dile, pero le mando a toda mi familia del norte. ¿Cómo se llama? Se llama Benito, Alejandro, Silverio. ¿Y usted? Cristina. Gracias. Ahí con doña Cristina. Yo también. Un saludo a los Estados Unidos. Gracias por los taquitos, ¿eh? Yo ahorita no. ¿Qué quieres prepararon pozole. Pozole.
Sí, híjole, qué rico. ¿Desde a qué hora están despiertos? Desde las 6 de la mañana. ¿Desde las 6 de la mañana? Me la llevo. Me llama. Pero lo prepararon un día antes. Ah, sí. Nada más se, se calienta. Ah, lo recalentó. Hombre, qué rico. ¿Te gusta mandar saludos? Para los mayordomos, un saludo. ¿De parte de quién? De los organizadores de los chitas. Ahí de parte de los chitas. Que nos prepararon un rico pozole. Ahí tienen el pozolito. Ya no tienes taquito de burro. Se acabaron. Thank you.
Pues el Sancho que está trague y trague. Si ¿Sí lo ve? Parece que ni siquiera comió en la casa. Es ese, ese. Andaba bien, viendo con un solo ojo. No sabe cómo miraba, pero... Parece Pinky, a ver si... Ese pijama, a ver si se acuerda. Allá, la Unión Americana. ¿Qué me estás esperando ahí? Para Edson Mezquite, que nos anda esperando en casa del Juanito. Puro relajo con ustedes, muchachos. Ah, no sé. Sí, con razón hasta tiran la cerveza. Eso sí es verdad. La juventud. Es que ese Sancho no sabe comportar. Ese Cristian Ortiz. Cristian Ortiz Sánchez. Vámonos al recorrido. Y no, vámonos. Barcelona, ¿lo conoces? Vámonos al recorrido. Ale, esto no es mía. Ya va a empezar. ¿Qué grado vas de primaria? No mames, de primaria. ¿Qué? Mira. ¿Cuánto es 4x1? 4x1. ¿Quién es la
se encontraron un pollo. Mira, acá hay otros, mira. Pero esos no. Ahí les dieron lía, yo aquí entré la lía que les dieron para amarrarlos. ¡No, Matías! ¡No! ¡No! ¡Amárrenle, amárrenle! ¡Pónganse chingones, ¿eh? Porque si no... Es el segundo pollo, va. Ajá. ¡Tercero! ¡Tercero! Y ahí se viene. Mira, ¡ah! Decir, a la compita, ahí se viene. Voy a volar el dron. Sí, acá ¿qué? Está. Sí, sí, sí. Todavía a todo mundo. Otro. Allá sí dieron. La lápiz lo echó. Ah, no pasa. Mira, aquí tira. Oriente. Aquí tira. Yasmín. ¡Ah!
tengo, güey. ¡Fuerte! 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 ¡Capeado con los moles! ¿Sabes qué? ¿Qué no tiene? ¡Vamos!
vale, güey. Me da sueño. ¡Ánimo, ánimo, chavos!
Ahorita, ahorita voy a ir. ¿A dónde hay una tienda? Sí.
Tóquenle. Ahí está la gente. No, tóquenle, no, es para que no. Ya, tocamos en septiembre. ¿Cuánto septiembre? Ahí viene. Bueno, te esperamos. Gracias. Sí, gracias.
¡Jálense, papacito! Tuyo. Gracias.
¡Gracias, raza! ¡Gracias, raza! ¡Gracias, raza! ¡Atásquense, ahora cae lluvia! ¡Pero atásquense! ¡Puedo llevar! ¡Por cabrón! ¡Quiero agua! ¡Sí! ¡Con refresco! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí agua! 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 ¿Sabes qué? Oh, aquí está. Aquí mismo. No. Guarda los envases que lo van a traer. ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Panda! No, 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 no,
No, ¿por qué? Es que yo al que de ustedes les dije que lo agarraran, ese pollo es mío. No, era de aquel otro. ¡Alguien les dijo que agarré un pollo! ¿Cuánta crema se echa, Franca? Pues todos estamos robando. Perdón, es que no es pollo. Está raro. No hay pollo. No hay pollo. Ahora te quiero que bailes, ¿eh? Sí, pero tú decimos. Ahora te quiero que ¡vámonos! 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Aguacate! ¿Sabes qué? ¡Aguacate su perro! ¡Tres plumas! Buenos días, ¿con quién tenemos el honor? Oye, estoy en la lista. Buenas tardes. Ya. No!
este, si no, pues cómprale un seguro. Ahí tiene, ahí tiene un seguro ya. Oh. Ahí trae uno más, pónselo. Al lado, pónselo al lado. Chido. Muchas gracias. Te pido. Te pido. Vámonos. Vámonos. Las imágenes para que le pegan su rotación. Pégale, te va a gustar. No, no mames, ¿qué esa cosa? Me lo puedes vender. ¿Sabes qué? Ya se fue. Echando una agüita.
trago. Mago, te quitas tu agua. ¿Quién eres? ¿Para qué quieres saber? ¿Por qué no modelo? ¿Qué neta te decía? ¿Te sirviste? Dame. Dame un vaso aquí, dame un vaso. Ese que se va peón. Vista Cruz, Vista Cruz. Sí. ¿Gusta mandar? Se calle, se calle, se calle. Estamos con la gente que está dormida mexicana. ¡Botón! ¡Uno! A ver, niño, a ver, el pollito. ¿Sabes qué? ¿Sabes? ¡Uno, no más! ¡Es un gallo! ¡Lo soltaron! ¡El morrete! ¡Hey! ¡Dámelo, chavo! ¡Márrenlo! 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 ¡Para que ya les ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ey, Ferrari! ¿Dónde? ¡Vamos para acá arriba! ¡Te echaron tuyo en tu pelota! ¡Ya quítate esa máscara, Ferrari! ¡No sé cómo! ¡Ferrari! ¡Hey! Cabrón, cuando te maquillas, se te diga. Como me maquillo. ¿Sabes qué? ¡Vamos!
Thank you.